Ana nos pregunta que cuándo fue la primera ascensión en libre de la fiesta de los bíceps, si lo recuerdas. Joder, pues sería, no, pues al, supongo que al abrirse, en el momento que se abrió más o menos. ¿En el 89? No, algún año antes. Un año antes ya. No, ya se escalaba en libre. O sea, no es que no se escalase en libre, sino que era una pared que no llamaba realmente la atención, ¿no? Hasta que empezaron a equiparla y entonces ya los escaladores, sobre todo yo, porque era un poco el que más me gustaba este lugar y siempre estaba por aquí. Carlos, ¿en qué año escalaste en Free Solo la fiesta de bíceps? Fue en mayo del 89. ¿En mayo del 89? En mayo del 89, sí. No es una decisión que viene de años atrás. No es una decisión inmediata. Digamos que para llegar a hacer esa ruta o cualquier otra ruta de esas características, sobre todo en Rilos en aquel tiempo, tienes que tener detrás todo un trabajo de aprendizaje y de experiencia. Entonces yo antes de hacer la fiesta del bíceps, psicológicamente no me supone ningún esfuerzo. Lo único que me limita es el físico. Hombre, la sensación es absolutamente brutal, porque no tiene nada que ver con escalar en cuerda. O sea, además, la ligereza es absoluta. No llevas ni cintas, ni cuerda, no llevas peso, nada. O sea, la fuerza que tienes y la sensación que tienes es como si escalases en bloque. For me, the psychological part is interesting because I'm mostly bolder, and even if the Fiesta del Bíceps was easy now, I could never imagine doing it solo. Y luego aparte un poco también iba acompañado un poco de mi filosofía o de mi manera de pensar en ese momento, ¿no? Era un poco como una protesta, porque bueno, yo un artículo que escribo en Desnivel un poco hablo de la libertad, del medio ambiente, de un poco de todo eso, ¿no?, que rodea a la humanidad, a la civilización, y un poco buscas una manera de expandirte y de apartarte un poco, ¿no?, de toda esa tecnología y de todo lo que es la ciudad y todo esto, ¿no?, que nos rodea. La fiesta de los bíceps, no la escalarían solo. ¿Por? Pienso que es jugársela mucho. Pienso que es una vía muy peligrosa para escalar en free solo por el estilo de la roca, que es muy descompuesta y muy insegura. La estructura, vamos. Sí, pienso que te puedes saltar cualquier presa, puedes romper cualquier presa en cualquier momento y no descarto escalar en solo algún día, pero esta vía no. Muy bien.
And you?